como anunció el presidente de la República, Luis Abinader, en su discurso de apertura, poniendo en manos del sector agropecuario 5 mil millones de pesos a tasa cero, hoy todos juntos hemos venido aquí para presentar al país lo que será el reglamento de aplicación de esos 5 mil millones de pesos. ¿Cómo van a aplicar estos recursos? Bueno, primero, en primer lugar, para promover la siembra y producción de rubros que contribuyan a la seguridad alimentaria. En segundo lugar, para financiar y apoyar la inversión en proyectos de mecanización y automatización y tecnificación de la agricultura a través de la adquisición de equipos, a través de la adquisición de tecnología, definiendo a los pequeños productores, aquellos que tienen menos de 200 tareas. Y hemos convenido en el directorio del Banco Agrícola y el sector agropecuario que el 60% de los fondos de este programa vayan a los pequeños productores y que el 40% vaya a productores de mayores de 200 tareas.